¿Qué pasó, chiquitillas? Una vez más en la cancha para probar por fin los X Speedflow. La verdad es que se nos fue mucho tiempo desde que los compramos y desde que los tenemos. Justo me los acabo de poner y la verdad es que wow, las sensaciones que estoy teniendo justamente ahorita que las estoy sintiendo. Así que nada, vamos a probarlas, vamos a ver qué con todo, con el ajuste, con el agarre, con el piso, con absolutamente todo. Así que quédense y nada, gocen conmigo. La verdad es que las sensaciones muy buenas, por si debo decir, bastante agresivas. Me gustaron mucho en la compresión, sobre todo del talón a la parte del empeine. Luego, debo decirles que yo esperaba, según las sentí con las manos, yo esperaba un poquito más de sensibilidad, las esperaba un poquito más delgaditas. No delgaditas de que estén gruesas, no. Que yo sintiera que están muy pegadas a mi pie. Sí están pegadas al pie, pero justamente acabo de probar las Furon ahorita hace 20 minutos y sí hay una pequeña diferencia, sobre todo acá. Deben de ver, no sé si lo notan en las tomas específicas, pero es una bota muy estrecha. La verdad es que no sé si es el color, no sé si es la construcción, no sé exactamente qué sea, pero yo las veo desde arriba y es una de las botas que veo más estrechas que yo he tenido y tengo bastante estrechas porque yo soy de pie estrecho. Me gustan mucho y en las cuestiones del agarre con el piso, súper agresivas. De verdad, se siente ahí las cuchillas. Lo van a ver en las tomas específicas que estoy poniendo de cómo el corte de velocidad sin problemas, la neta es que están bastante agresivas. De momento lo que estamos sintiendo, ahí. Pero, insisto, el único perito que les pongo es como que en el empeine no lo siento tan pegadito. Vamos a hacer unos tiros, ¿qué tal? Para sentirlas al golpeo. You made this mess and left me with the pieces. Now I wanna burn all the bridges between us. To repeat it. You may
Chiquitillas, muy bien. Lo mejor que creo que tiene es en la sensación de ajuste y en la sensación de agarre con el piso. Definitivamente, si tú eres un jugador agresivo, de estos acá, caracoleros y esto, estas son las tuyas. Evidentemente, normal que Messi ocupe estas. ¿Por qué? Porque los cortes de velocidad son pam, pum, pim, súper agresivos. ¿Qué es lo único que dije a la mitad del video y que creo? No es que no esté chido, no es que no sea una sensación buena, pero ya se habrán dado cuenta que conforme voy teniendo más, pues intento, no sé, tener como una mejor opinión, ¿no? Y creo que las sensaciones en el empeine, no en esta parte de aquí, creo que las sensaciones de la puntera son un poquito delgaditas y eso no me encanta. Sí creo que a lo mejor, obviamente con una calceta técnica, unas benditas, con eso quedas al puro centavo. Chiquitillas, muchas gracias a los que vieron el video, a los que gozan conmigo. Como siempre les digo, únanse, porque como se pueden dar cuenta, esto está cada día más así como estas. Puercamente sabroso.